La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válidos los artículos 19 y 5 transitorio de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, luego de que este último determinaba que personal del Ejército y de la Marina no estaban obligados a registrar las detenciones que realizan en sus operativos. Al respecto, el tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alejandro García Alvarado, comentó que aunque si bien las funciones del personal militar no es la de realizar detenciones de personas, con esta determinación de la Suprema Corte a esta ley que anteriormente había impugnado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se garantizan de alguna manera los derechos de las personas. Entre más rápido se dé el registro, en más ese momento de inmediatez, ¿sí?, se evitan, obviamente, violaciones a derechos humanos, ¿sí? Nosotros, que como organismo estatal que hemos trabajado con el mecanismo nacional para prevenir y erradicar la tortura, pues conocemos que precisamente en esos momentos, en esos primeros momentos posteriores a la detención, es cuando se llevan a cabo actos de tortura. Entonces, y eso nos estamos refiriendo a un tema de violaciones graves a derechos humanos. Y es que el artículo 19 de esta Ley Nacional del Registro de Detenciones establece que las autoridades de seguridad pública deben dar aviso inmediatamente a la autoridad policial competente sobre la detención de una persona, mientras que el artículo 5 no obliga de esta normativa a militares y marinos. Lo cierto es de que el Estado mexicano, el país, México, no siempre va a tener en las calles a los miembros del ejército, ¿no? Va a haber un lugar o un momento donde se determine que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles y que sigan realizando sus actividades. ¿Para qué? Para mantener la soberanía. Y por otro lado, fortalecer lo que son las fuerzas de seguridad pública, llámese federales, llámese estatales o llámese municipales, que desgraciadamente las municipales son las más desprotegidas. El tercer visitador de la CEDH consideró que esta determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es válida, aunque dijo, habrá quienes consideren que tiene sus implicaciones. Obviamente nosotros, desde la defensa de los derechos humanos, desde el sistema no jurisdiccional, pues comprendemos la acción de inconstitucionalidad realizada por la Comisión Nacional, y obviamente también validamos pues la determinación de la Suprema Corte de Justicia, porque es el máximo tribunal. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.